a la memoria de Sixto en Tucumán, muerto y vivo en Ana, su mujer. Al fin llevamos pésame y suspiros hasta la casa del aljibe, el sitio del pariente silencioso, el que fue emboscado. La delgadez, la levedad de lo vivo y la crispación del hacer unieron sus tensiones paralelas. El cuerpo de ella habló toda la tarde, y al empezar la oscuridad, sus murmullos encendieron los nombres aún intactos en el jarro azul sujeto al carcomido brocal. A mi hermano menor, llegaste a una madurez impura de malas consecuencias. Ni cacerías, ni enjambres, ni caballos en tu reducción. Apenas días interminables y algo de llovizna. Las visitas a tu enfermedad no ayudan. Creo que solo nos devuelven sin beneficio y con pena a la zona de la inocencia malversada y al molino alocado en el viento, que ya no es música, ni libertad, ni prueba de vida.